Sí, efectivamente, el día de hoy es la última práctica general con motivo del desfile, el tradicional desfile que vamos a llevar a cabo el 16 de septiembre de este año. El desfile iniciará a las 9 de la mañana en la calle Francisco Zarco. Se desarrollará por el Boulevard Vicente Guerrero. El presidio estará ubicado en la antigua expresidencia municipal y concluirá en la avenida 16 de septiembre. Para el efecto, tenemos la participación del personal militar con dos contingentes, uno de tropas a pie y el otro un agrupamiento motorizado. Las tropas a pie, como ustedes lo pueden observar, está la bandera monumental, posteriormente la banda de guerra, una escolta de bandera, guiones representativos de la guarnición de Ciudad Acuña, de la décima compañía de infantería no encuadrada y del personal del Servicio Militar Nacional. Asimismo, posteriormente vendrá el mando y el grupo de comando, una sección de personal de fusileros, personal representativo de fuerzas especiales, así como personal del Servicio Militar Nacional, y también tendremos un agrupamiento motorizado integrado por 15 vehículos con diferentes características y funciones. El personal militar se ha estado preparando todos estos días para este evento, para este tradicional desfile militar. Asimismo, en resumen, tendremos la participación de dos jefes, 8 oficiales, 100 de tropa, 27 del Servicio Militar Nacional, 2 canes y 15 vehículos. Se les hace una invitación a toda la población en general de Ciudad Acuña, Coahuila, para que asistan este 16 de septiembre a las 9 de la mañana a presenciar el tradicional desfile militar.